En este lugar, hoy utilizado como bolsa de aparcamiento, estuvo situado el cuartel de artillería Fernando Primo de Rivera. Cerró en el año 1992. Era conocido también como el cuartel de Tempul. Y aquí, donde hoy se sitúa el campus universitario, estuvo el cuartel Nuestra Señora de la Cabeza. Cerró en la década de los 90. Son tan solo dos ejemplos de distintos acuartelamientos que tuvo Jerez de los ejércitos de tierra, mar y aire y que hoy forman ya parte únicamente de la historia de esta ciudad. Coincidiendo con el bicentenario de la obligatoriedad del servicio militar promulgado por las Cortes de Cádiz en 1812, hoy en intramuros los antiguos cuarteles de Jerez. El 31 de diciembre de 2001 quedaba abolido en España el servicio militar obligatorio, la conocida como Mili. Hasta esa fecha, centenares de miles de jóvenes mayores de edad se enfrentaban a un periodo de cumplimiento con la patria que oscilaba en función a la rama del ejército en el que se prestara el servicio, tierra, mar o aire, o bien la década en la que éste se realizó. Un sorteo público indicaba hasta su abolición el destino, el ejército y el lugar en donde se cumpliría su servicio militar obligatorio. Fueron precisamente las Cortes de Cádiz en 1812 quienes instauraron la obligatoriedad del servicio militar de todos los varones, sin discriminación por primera vez, reiterándose en leyes de 1821, 1834 y 1856. Jerez, desde un principio, siempre fue una plaza importante desde el punto de vista militar, contando con diferentes acuartelamientos militares de los tres ejércitos: el de tierra, con los cuarteles del Tempul y de la Asunción; de marina, con el rancho de la Abola; de aire, en La Parra, a los que deben sumarse la llegada militar y depósito de sementales y cortijo de Vicos. Que yo recuerde como tales cuarteles, el primero que se hizo como cuartel fue este, de Primo de Rivera. Hasta entonces habían existido, primero, uno en los años de 1700 y pico finales del siglo XVIII, en la Puerta del Arroyo. Luego hubo uno que se adaptaron, unos galeones, unos cascos que se le llama ahora de bodega. La zona de las Angustias, la zona del Tinte, que la torrecilla, famosa torrecilla del Tinte que todos conocemos, pues ahí había también un cuartel de caballería, pero no era tal cuartel, eran unas bodegas que se ampliaron y demás. Luego hubo otro, la calle Pajarete, que hemos comentado antes, que era donde estaban los lanceros de Vaiciosa, y como tal cuartel, este. Aparte, claro está, desde San Agustín, que tampoco era cuartel, que sabemos que era un convento, y por último, después de este, ya tenemos el cuartel de la Asunción. Cuartel de Asunción ya es un cuartel moderno, funcional, y que se hace para ese regimiento que se creó en Jerez de Infantería, Nuestra Señora de la Cabeza, que por eso es que el cuartel se llamaba así. Esto es, nosotros en la milicia esto lo llamamos servicio, lo llamamos servicio. Estamos refiriendo al cuartel de la Yeguada, que hubo primero con la Plana Mayor en la avenida Álvaro Domecq, con los dos destacamentos de los cuarteles de Vico y Garrapilo. En la memoria colectiva de los españoles están presentes miles de historias de la mili, amigos, anécdotas, y Jerez no está exenta de este tipo de recuerdos. Cuando los quintos se hacían ver por los alrededores de la calle Taxdir o de la barriada de la Asunción, militares con petates cargados de ropa esperando en la estación de trenes para disfrutar del permiso, la alegría de finalizar la mili con la cartilla blanca en la mano, esas fotos amarilleadas uniformados con cedme o mosquetón al hombro besando la bandera, las interminables guardias en la garita, los pases pernocta, las pruebas de tiro, las maniobras. Recuerdos que se agolpan en los que ya peinan alguna cana y que aún forman hoy parte de la historia más propia, más nuestra. Sin embargo, los recuerdos corren el riesgo de perderse cuando desaparecen los vestigios físicos. Y es que los cuarteles de Jerez fueron derruidos y en su lugar hay solares o construcciones que nada recuerdan el uso militar que antaño tuvieron.
Nos centramos en primer lugar en el cuartel Fernando Primo de Rivera. Estaba situado en este lugar, en la calle de la Sangre, calle Tasdir. Fue inaugurado en el año 1917 y fue cerrado en el año 1992. Posteriormente fue derribado y hoy es bolsa de aparcamiento. Pues posiblemente esto sería casi seguro la entrada del cuerpo de guardia de tropa. Enfrente, ahí a la altura de este charco que tenemos aquí, era la entrada a la zona de oficiales, y en esta parte que tenemos aquí, que está todavía adoquinada, es la entrada al patio central del acuartelamiento, y ahí había un patio rectangular donde daban los dormitorios de tropa, y en la parte baja, en este cuartel, que ya sabemos todos que originariamente es un cuartel de caballería, en el piso bajo, la planta baja, estaban las cuadras de los 7 escuadrones de caballería que tenía el regimiento de lanceros de Villaviciosa, que todos sabemos que fueron los que inauguraron este cuartel en el año 17. Se llamó Cuartel de Lanceros de Villaviciosa y Cuartel de Caballería porque el primer regimiento que utilizó las instalaciones pertenecía a ese cuerpo. Más tarde sería el Regimiento de Artillería Antiaérea 74. Su denominación proviene del teniente coronel Primo de Rivera y Orbaneja, militar jerezano, nacido en 1879 de la Orden de Caballería. Es decir, que el cuartel se inaugura en el 17 con el coronel Merry, unas navidades, podíamos hablar mucho de ello, pero no tenemos mucho tiempo, y el coronel decide que de su acuartelamiento viejo que estaba en calle Pajarete, pues venirse aquí, este nuevo que ya estaba por terminar, le faltaban detalles, y se viene aquí. Entonces, desde el 17 hasta el 31 están los lanceros de Villaviciosa. En el 31 hay unas leyes por las cuales el ejército se reduce, como ocurrió hace unos años, se reduce y desaparecen los dos regimientos que había en Jerez, que era el de caballería de Sagunto y el de infantería de las Navas de Tolosa, que estaba en San Agustín. Y después de la guerra ya, en el 40, es cuando llega el regimiento de artillería 74, comparte el acuartelamiento con el regimiento el depósito de Riquer y Doma, y están cierto tiempo, hasta los años 50 y tanto, en que viene ya el regimiento de infantería, Nuestra Señora de la Cabeza, que va primero a la estación de pequeña velocidad y luego a los que hoy es universidad, el campo universitario, y luego aquí viene la Brigada 22. En el año 1965, parte del regimiento se trasladó al cuartel Nuestra Señora de la Cabeza, formando parte del grupo Hawk, y en 1968 pasó todo el regimiento a dicho cuartel. Antes de ser derribado, hubo un acto muy emocionante, incluso con jura de bandera en el patio del cuartel, el 28 de enero de 1992. Esta imagen cierra 75 años de historia. La arriada de la bandera roja y gualda en el acuartelamiento Fernando Primo de Rivera, este pasado sábado día 25, puso el punto y final a un trozo importante de la historia de Jerez. El popularmente denominado Cuartel de Tempul, por su cercanía a los depósitos de agua y zoológico del mismo nombre, fue inaugurado la Nochebuena de 1917 y desde entonces la bandera con los colores de la enseña nacional no ha dejado ni un solo día de ondear en el patio de armas del acuartelamiento. Unidades de las armas de artillería, caballería, infantería e ingenieros y servicios han pasado desde entonces por este recinto castrense, muy ligado al barrio de Santiago. Los vetustos muros del cuartel de Tempul han visto desfilar por entre sus dependencias y patio de armas
a miles de jóvenes venidos desde todos los puntos del país que conocieron aquí la disciplina y el amor por España. En el patio formaba la banda municipal de música, la banda de cornetas y tambores del regimiento de Soria y la banda de clarines y trompetas del regimiento de caballería de Sagunto. Además, formaban fuerzas del Centro de Instrucción de Marinería de San Fernando, de Ala 22 de La Parra, una compañía de la Brigada 22, un escuadrón a caballo del segundo depósito de sementales y una sección motorizada de la Policía Municipal de Jerez, que estrenaban 6 nuevas motocicletas. El silencio se hizo cuando una escuadra de gastadores hizo la ofrenda de flores a los caídos por la patria, una corona en recuerdo de los que dejaron su vida por España. Fue arriada por última vez a los sones del himno nacional y portada por la escuadra de escolta al cuerpo de guardia y posteriormente a la sala de banderas del acuartelamiento. Mientras, cientos de personas contemplaban esta imagen histórica en los balcones del patio de armas. Jerezanos y jerezanas que abarrotaban el interior y exterior del recinto acuartelado. El general de brigada Eduardo Bonelli tuvo palabras de agradecimiento a la ciudad de Jerez por la acogida dispensada desde siempre al cuartel de Tempul. Unas palabras en este acto de despedida para dar testimonio de nuestro recuerdo para quienes en este acuartelamiento sirvieron a España con altura de miras y todo ello en armonía por lo que representa este lugar para la ciudad de Jerez y las Fuerzas Armadas. No puede quedar en el olvido nuestro agradecimiento a esta ciudad, representada hoy por su alcalde, por todas sus atenciones, con la seguridad de que los lazos de amistad y camaradería continuarán dando fe a diario muchos mandos de las unidades trasladadas que seguirán viviendo y disfrutando de esta sociedad. A todos, nuestro sincero agradecimiento por su presencia en este acto, que pone de manifiesto, una vez más, la unión que existe entre el pueblo y sus Fuerzas Armadas. El general Eduardo Bonelli, acompañado por el coronel Felipe Alonso del Puerto, pasaron revista a las tropas que formaban en el patio, tras lo cual estas desfilaron ante las distintas autoridades civiles y militares frente a la puerta principal del cuartel, en la calle Tartir. Numeroso público se concentró en las inmediaciones del acuartelamiento, aplaudiendo el desfile de las fuerzas ante la tribuna principal. Veteranos que hicieron la mili entre los muros del cuartel, familiares de los reclutas y vecinos de Jerez en general, ninguno quiso perderse este acontecimiento histórico. El barrio de Santiago ha sentido desde siempre al cuartel de Tempul como suyo y ha caído paralelamente a su historia reciente.
sus vecinos han visto cómo los peregrinos de la Hermandad del Rocío de Jerez han pasado de salida y de recogida por el patio de armas del cuartel. Sus vecinos han visto también el cambio de cuerpos militares, de promociones y quintas, de soldados y mandos venidos desde todos los puntos del país. Y de alguna forma se acostumbraron a ver uniformes por su calle La Sangre. El último coronel del cuartel, Felipe Alonso del Puerto, se mostraba emocionado al final del acto. Procurando llevar los reglamentos al máximo, perdonen que ahora esté verdaderamente un poco emocionado, hoy en este acto me he volcado con el alma y con la vida porque Jerez se merece esto, porque el barrio Santiago se merece esto y porque todos los jerezanos se lo merecen. Ahora mismo me he quedado verdaderamente relajado, pero por dentro estoy sintiendo una emoción como no he sentido jamás en mi vida, jamás en mi vida. No os voy a pedir que lo hagáis bien, no os voy a pedir que pongáis entusiasmo, porque lo vais a poner de sobra. O lo único que le decía era que acordaros que cuando pase el tiempo vosotros diréis, yo fui uno de los que formó a cerrar ese cuartel. ¿Qué puedo decir de yo que he organizado el cerrar el cuartel? Bueno, esto es algo para mí de las cuatro o seis recuerdos efemérides grandes de mi vida. Una de ellas fue la del 25 de enero de 1992, en el cual se cerró este cuartel. Yo ya conté en prensa en su momento que para mí el cuartel de Primo de Rivera de Jerez tenía algo especial, puesto que aquí yo vi mi primer soldado, aquí acompañé muchas veces a mi padre, que era oficial y luego jefe de este acuartelamiento, y tuve la gran fortuna de poder cerrarlo. Tras este acto, este inmueble fue abandonado y durante muchos años la imagen que presentaba el antiguo acuartelamiento de Tempul difería mucho de la gloriosa época militar que le tocó vivir. Finalmente fue derruido y hoy, en su lugar, hay un gran solar ocupado ahora como bolsa de aparcamiento, principalmente para los visitantes del zoológico y vecinos del lugar. Y justamente aquí, en el Paseo de las Delicias, estuvo situado el cuartel Nuestra Señora de la Cabeza, hoy campus universitario. En la última etapa acogió el Regimiento de Artillería Antiaérea número 74. El primer regimiento que inauguró el cuartel fue el de Infantería 58 con la quinta de 1951. Todavía la quinta del 52 mandaba hacer guardia al antiguo cuartel de la avenida Nuestra Señora de la Paz, que tenía su entrada frente a la fábrica de botellas. El nuevo cuartel empezó a ser utilizado sin terminar, pues solo disponía de un bloque y la cocina. Después de trasladar el regimiento de Infantería 58 a Sevilla, pasó a ocuparlo en 1965 una parte del regimiento Artillería Antiaérea 74, compuesto por el grupo Hawk. En el año 1968 pasó el regimiento entero para, a continuación, ser ocupado por un grupo de paracaidistas que fue el que cerró el cuartel.
Varios años de acciones reivindicativas a cargo de la plataforma Pro Campus, el gran solar en el que se instalaba el cuartel fue ocupado por el campus universitario de Jerez, dependiente de la Universidad de Cádiz. Y ya tienen en su poder los carteles de la fiesta de mañana, que lo han distribuido ya por todas las hermandades de Jerez, y le han pedido a todos los fieles hermanos de cofradía que acudan mañana a la fiesta y que acudan mañana a la concentración. Nos centramos a continuación en el Ejército del Aire, más en concreto en el acuartelamiento de La Parra. Haciendo un poco de historia, debemos decir que al comienzo de la Guerra Civil Española se necesita un aeropuerto en el sur de la península para el traslado de tropas sublevadas desde el norte de África, por lo que se decidió construir este aeropuerto al sur de Jerez de manera provisional. Ya en plena Guerra Civil, en 1937, se decide construir un nuevo aeropuerto permanente. Se traslada el primer aeropuerto provisional a la zona donde en la actualidad está ubicado, a unos 8 kilómetros al noroeste del centro de la ciudad. Recibe el nombre de Aeródromo Carlos Haya. En 1938 el aeropuerto es de uso exclusivo militar y se utiliza como escuela de formación de pilotos, y no es hasta 1946 cuando se abre al tráfico aéreo civil, nacional de pasajeros y mercancías, internacional solo vuelos de mercancías. Eran los años de los Junkers U-52, de los aviones P-3 Orion y de la escuela de los polimotores. Tras varios años de convivencia civil y militar, en 1993 la base aérea de Jerez, la conocida por todos como Ala 22, se traslada a la de Morón, Ala 21, y el aeropuerto pasa a ser completamente civil, gestionado por la sociedad AENA. Un solemne acto en el que, con la asistencia de las principales autoridades civiles y militares de la región, se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico a la ciudad de Jerez y a la provincia como homenaje a tantos años de convivencia. Acompañada por el jefe de la primera sección, sale de la formación para ocupar el puesto señalado junto al altar. Derecha. La aviación de los primeros años,
ya recibió el apoyo del pueblo de Jerez cuando, representado por su ayuntamiento, decidió comprar terrenos para que se ubicara en sus inmediaciones una base aérea. En estos primeros terrenos se instaló la Escuela de Transformación perteneciente al Grupo de Escuelas del Sur. También tuvo cabida, siguiendo durante breve tiempo, un centro de experimentación aeronáutica en el que se llegaron a construir prototipos. Fue de esta manera Jerez el primer embrión de lo que hoy es el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica. Precisamente por esto quiero hacer resaltar y agradecer la actitud del personal de la antigua ala 22 por su lealtad, disciplina y espíritu de cooperación demostradas en el traslado de la unidad a la base de Morón, para que el actual Grupo 22 continúe con unos índices de operatividad y rendimientos similares a los logrados en Jerez. A pesar de lo mucho que supone un cambio a otra base, con su mantenimiento, abastecimiento y servicios incluidos. ¡Carguen! ¡Alba! ¡Apunten! ¡Alba! ¡Fuego! ¡Retiren! ¡Alba! La fuerte vinculación del caballo a Jerez se hizo patente igualmente en el terreno militar. La historia nos indica que la yeguada militar se crea por Real Orden de 26 de junio de 1893, bajo el reinado de María Cristina, reina regente. En nuestra ciudad la principal labor fue la de cría de pura raza española y árabe. Se ubicó en principio en la dehesa de Moratalla, en Córdoba, siendo la de Jerez una sección más. En 1942 se aloja en el recreo de San Benito y se ubica en el centro de entrenamiento y selección de reproductores. En 1956 la yeguada militar de Moratalla se traslada a Jerez en el cortijo de Vicos, ocupando también en 1964 el de Garrapilos. Desde entonces la vinculación de Jerez al mundo del caballo y el estamento militar han seguido fieles, pese a que en 1997 fuera cerrada la yeguada militar ubicada en la avenida Álvaro Domecq. El motivo de mi visita, despedirme, puesto que el día 19, el próximo viernes, me parece que es, pues ceso en el mando del servicio de cría caballo. Emocionado. Por último, nos centramos en la Marina. Jerez, pese a no tener puerto de mar, sí contó en su término municipal con una instalación de este cuerpo militar. En 1944, la Armada adquirió unos terrenos cercanos a la Sierra de San Cristóbal, en la zona conocida como Rancho de la Bola. El depósito de municiones de la zona marítima del Estrecho, como se denominó también al Rancho de la Bola, fue una instalación de gran importancia estratégica para la Armada.
En 1989 se trasladaron sus materiales y depósitos y se desmantelaron sus instalaciones, que desde entonces han ido sufriendo un imparable deterioro. Hoy tan solo nos queda el recuerdo y las imágenes que hemos visto de unas instalaciones militares que desaparecieron en Jerez merced a la famosa ley de agrupamiento de cuarteles. Hasta la semana que viene en Intramuros.